American Chamber México les da la más cordial bienvenida a su 104 Asamblea General de Socios, que estamos transmitiendo en un formato digital en vivo. Para mejorar su experiencia durante el evento, les hacemos las siguientes recomendaciones. Elijan la conexión de Wi-Fi más estable y con mejor recepción. Conéctense desde un solo dispositivo, de preferencia que sea una laptop. Utilicen navegadores como Google Chrome, Safari o Microsoft Edge. Mantengan las bocinas encendidas durante toda la transmisión. Cierren la mayor cantidad de aplicaciones. Para su referencia, en el margen superior de la pantalla se ubica el botón de inicio, donde pueden consultar el programa completo del evento, nuestros oradores, patrocinadores, reconocimientos Yacatecutli y la galería de fotos de asambleas anteriores. Los invitamos a descargar y conocer el reporte anual 2020 dando clic sobre el mismo en el margen inferior de la pantalla. También en la parte inferior verán un botón de enviar pregunta. Aquí pueden escribirnos si necesitan que el staff de AmCham los apoye. Por último, la grabación del evento la encontrarán posteriormente en nuestro canal de YouTube. Para iniciar, Ana López Mestre, directora general y vicepresidenta ejecutiva de American Chamber México, nos brinda un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto empezar la semana celebrando con todos ustedes, nuestros amigos y socios, un año más de trabajo. En especial, quiero darle las gracias a nuestros socios Diamond, su apoyo, que hicieron posible la realización de este evento. 3M México, Amazon, American Express, AT&T, Axalta Coating Systems México, Aeroméxico Delta, Edenred México, FedEx Express en México, General Motors de México, Manpower Group, HP Inc. México, Kansas City Southern de México, KPMG en México, Newmont, PwC México y Western Union. Y este año como Business Partner, Thomson Reuters. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias y a todos por conectarse. Agradecemos a Ana López Mestre por su mensaje. Recuerden que en todo momento pueden enviar un mensaje al staff de AmCham dando clic en el botón Enviar Pregunta, que se encuentra en la sección inferior de la pantalla. Ahora bien, para iniciar con el programa, damos la bienvenida a la maestra Tatiana Cloutier, titular de la Secretaría de Economía, quien compartirá un mensaje. Es un gusto estar aquí hoy para inaugurar la 104 Asamblea Anual de Socios de American Chambers of Commerce de México. La Asociación de American Chambers de México lo que ha hecho es fortalecer la relación entre México y Estados Unidos comercialmente hablando y reafirmar, agrego yo, esta gran frontera que tenemos las dos naciones y comprueba que tenemos mucho por hacer de la mano y seguir fortaleciendo y creciendo nuestras relaciones en todos los ámbitos. Lamento no poder estar con ustedes en vivo en un día tan especial. Sin embargo, quiero felicitar al ingeniero Vladimiro de la Mora, presidente y director general de General Electric México, como su nuevo presidente para el periodo 21-22. Muchísimas felicidades, estimado Vladimiro, no solamente por el esfuerzo y el compromiso que haces en favor de esta asociación, sino también lo que haces desde tu empresa para beneficiar a la misma, pero también a nuestra nación. Todos sabemos que el T-MEC, este nuevo paso que se da de aquel TLC firmado hace casi 30 años, ha sido algo, una herramienta que ha fortalecido enormemente el comercio entre México y Estados Unidos. Sin embargo, sin el esfuerzo y el compromiso de los empresarios y empresarias de los dos lados de la nación, difícilmente pudiésemos estar hablando de un resultado tan positivo y por eso debo recalcar hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Biden han hablado de la necesidad de fortalecer el grupo de alto nivel y seguir trabajando con el mismo.
Creo que ustedes como American Chambers aportarán y enriquecerán los trabajos de este mismo grupo. Sabemos que el Tratado de Libre Comercio ha crecido desde su entrada en vigor inicialmente 6 veces y ha generado una cantidad de empleos extraordinarios en beneficio de nuestra nación y del comercio entre ambas naciones. Este año, cuando tuvimos o hemos tenido la pandemia con nosotros, si no hubiese sido por esta gran relación entre estas dos naciones y el T-MEC como un instrumento, creo que el país la hubiera pasado un poco más difícil. Tenemos áreas como lo es toda la parte de medicamentos, lo que es la parte automotriz y la parte agropecuaria, los grandes pilares que han llevado al fortalecimiento de este comercio que va y viene de un lado a otro. Sabemos que el COVID nos ha mostrado retos nuevos al mundo y a estas dos naciones. Sin embargo, la reactivación económica se da y se apalancará de alguna manera en forma estratégica a partir de este tratado. Y en esto, cada uno de los aquí presentes juega un papel preponderante. El T-MEC trae 11 capítulos nuevos en disciplinas claves como el comercio digital, el comercio electrónico, las pymes, anticorrupción, medio ambiente y competitividad. Debo decirles que debemos trabajar en todo lo que es el fortalecimiento y la agilización del comercio entre ambas naciones, pero para ello debemos fortalecer los mecanismos que ayuden a eliminar los procesos o las circunstancias que se dan de corrupción, a veces en un lado o en otro, o en las aduanas. Esto también, al facilitar el comercio, habremos de elevar los niveles de competitividad en beneficio de las dos naciones. Hay algunos proyectos que se han presentado de forma conjunta para aligerar el tránsito de mercancía de un lugar a otro y sabemos que pronto estarán dispuestos para que levante la mano aquel grupo, aquellas personas o aquellos grupos que quieran invertir de la mano con sus gobiernos para fortalecer estos cruces. Ya lo decía que el presidente López Obrador tiene un interés fundamental en el tratado, sin embargo, ha puesto siempre la mirada en la parte de los más desprotegidos de nuestra nación o los estados más olvidados, que es sin duda el sureste de México. En este sentido, tenemos una lista de estudios y proyectos listos en 9 estados de la República, cerca de 200 proyectos en los cuales los trabajamos con organismos internacionales para poder decir qué son lo que se requiere en los próximos años en este sector. Con muchísimo gusto vamos a compartir con American Chamber esta liga para que se conozca, para que se tenga el alcance y puedan fortalecer así los intereses en inversión. También creemos que el T-MEC ha venido a fortalecer la necesidad de digitalización y de buscar el comercio electrónico, algo en lo que la Secretaría de Economía ha trabajado arduamente, y fortalecer las cadenas de valor que habrán de llevar adelante un comercio mayor, un comercio con más contenido regional, que es parte de lo que ya promueve nuestro tratado, y que habremos de fortalecer los ingresos y las economías de la población en ambos lados de la frontera. El Tratado de Libre Comercio también tiene un tema importantísimo en lo que es la parte laboral. En esto, con la Secretaría del Trabajo, con los organismos intermedios, con los organismos empresariales, hemos hecho capacitaciones a través de la Secretaría del Trabajo, dar a conocer la información en los congresos locales, en los congresos federal, para poder así estar preparados para enfrentar los nuevos retos. El presidente de la República ha puesto desde antes y previo al tratado el interés en mejorar los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras. Por eso, a la llegada del T-MEC, el hecho de que se diera una apertura aparentemente obligada para la libertad sindical y para la mejora de salarios no fueron sorpresa ni tomaron así a nuestra nación, porque ya teníamos nosotros un adelanto en esos temas. También debo decir que en la Secretaría de Economía tenemos con nosotros la Agenda México 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que consideramos serán fundamentales para fortalecer la economía circular, para fortalecer la economía verde, para fortalecer
el crecimiento del consumo local. No quisiera despedirme sin reiterar, Vladimiro, la disposición de la Secretaría de Economía para continuar trabajando contigo de la mano y con todo el equipo que representas y con todas las empresas que se encuentran aquí presentes para identificar siempre oportunidades, propiciar condiciones comerciales y de inversión entre estas dos grandes naciones. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Agradecemos a la secretaria Cloutier por su mensaje. Recibimos ahora al señor John Creamer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, gran aliado y amigo de esta Cámara. Adelante. Good afternoon. It is an honor for me to participate in the annual General Partners Assembly of the American Chamber of Commerce. I am glad to be joined by Secretary of Economy Tatiana Cloutier, a powerful advocate for building trade and prosperity in both countries. Trade has been a crucial factor to bring our nations closer together, and AmCham has played a key role to make it possible. AmCham has contributed to strengthening the ties between our countries for more than a century. This is an important annual event for the leading business association representing U.S. companies in Mexico. It also gives us a great opportunity to keep building more bridges going forward. I would like to recognize the leadership of Jorge Torres as president of AmCham. We've worked together on a wide range of issues and see eye to eye on the steps we need to take to ensure Mexico remains an attractive place to invest and that our commercial relationship builds prosperity for communities on both sides of the border. Despite the challenges of the pandemic, our countries have made progress in implementing key provisions of the United States-Mexico-Canada Agreement, or USMCA. We recognize the strategic importance of this agreement for our bilateral relationship, which will serve to promote the recovery of our economies and consolidate our regional competitiveness. A boost in Mexican exports to the United States in 2021 is expected to raise Mexican GDP by a full percentage point. We have seen a genuine commitment from both sides to maintain the integrity of North American supply chains through the COVID-19 pandemic and to deepen our trade relationship despite these challenges. We value the contributions of the community of Mexican origin in the United States. Mexican foreign direct investment in the United States reached close to US$43 billion in 2019, supporting nearly 86,000 jobs for American workers. The continuity of food supply in my country relies heavily on Mexican agricultural workers. Therefore, we prioritize H-2A visas for farm workers. Thanks to the strength of the ties between the United States and Mexico, our economies have benefited notably during these challenging times. As President Biden stressed during his calls with President Lopez Obrador, the United States and Mexico are stronger when we stand together. We have seen again and again power and purpose when we cooperate. President Biden demonstrated his administration's respect and value for the U.S.-Mexican relationship by prioritizing outreach to the Lopez Obrador administration. It is no coincidence that his second bilateral meeting with a foreign leader was with President Lopez Obrador. Likewise, Secretary of State Blinken embarked on his first virtual trip, visiting Mexico and Canada on February 26th. During his virtual visit, he spoke with Foreign Secretary Ebrard and Secretary of Economy Cloutier. These very positive discussions touched on the importance of USMCA implementation, migration, security, climate change, and energy. Both administrations are keen to improve U.S.-Mexican cooperation to strengthen the North American market and deepen regional integration. As such, we have agreed to resume a bilateral high-level economic dialogue, a decision that reflects the commitment of both governments to our shared prosperity. The commercial relationship between our countries integrates our societies. Despite challenges to the auto sector early in the pandemic due to closures on both sides of the border, the Mexican auto sector boosted exports to the United States in 2020. Thanks to our increasingly integrated supply chains and cross-border investments, Mexico became the largest auto exporter to the United States, beating out Canada, Japan, South Korea, and Germany. The auto sector is one of the clearest examples of our integration. We now talk about regional vehicles because many of them have parts from or assembled in one of the USMCA countries.
President Biden's choice of Katherine Tai, a central negotiator of the USMCA, as the next U.S. trade representative further shows our administration's focus on the trade relationship with Mexico and Canada and our commitment to free trade. In this regard, the Biden administration is committed to strengthening ties with our key global partners, Mexico and the broader Latin American and Caribbean region. We seek to forge a bond that enables us to address regional challenges, both present and future, including in Central America. The private sector has a fundamental role to play in ensuring these efforts spur economic recovery, regional competitiveness, development, and a more equal distribution of the benefits of trade. I commend AmCham partners for their commitment to social responsibility and their readiness to implement USMCA provisions despite global challenges. During the last year, we have seen that the commercial ties between the United States and Mexico serve as strong and resilient links in our bilateral relationship. While we share a 2,000-mile border, we also share historical, cultural, economic, and family ties, which make us more than neighbors, they make us partners and friends. I want to thank you again for your invitation and applaud the great legacy of AmCham. I am certain this organization will continue playing a key role in our bilateral relationship. Thank you very much and congratulations. Agradecemos el mensaje del señor John Cramer. Como cada año, queremos dedicar un momento para reconocer la confianza de algunas empresas emblemáticas que, como socios Diamond, apoyan y dan viabilidad a la misión de American Chamber México como líderes de la comunidad binacional de negocios. Para nosotros, es un gran honor representarlos. American Express. Kansas City Southern de México. PwC México. Manpower Group. General Motors de México. KPMG en México. Axalta Coating Systems México. Aeroméxico Delta. AT&T. Edenred México. HP Inc. México. FedEx Express en México. 3M México. Newmont. Amazon. Y Western Union. Muchas gracias por ser socios Diamond de la comunidad AmCham. Como saben, cada año, American Chamber México agradece y reconoce el trabajo extraordinario de aquellos socios que con su labor y compromiso contribuyen de manera destacada a la visión y la misión de la Cámara. Este reconocimiento tiene su origen en la mitología mexica, en la cual Yacatecutli es el dios del comercio y representa la importancia del intercambio comercial como pilar de toda civilización. Este año, el primer reconocimiento es para Mauricio Hurtado, socio director de PwC México. Desde 2017, Mauricio es socio director de PwC México y asesor financiero de AmCham. Se integró al Comité Ejecutivo Nacional con enorme interés y el compromiso de asegurar que la Cámara contara con finanzas sanas y bases sólidas para seguir creciendo. Bajo su periodo, implementamos procesos de control interno, rendición de cuentas y eficiencia en el gasto. Con absoluto apego a los estatutos de la Cámara y a las mejores prácticas, ha liderado el camino durante un año sin precedentes, como lo fue el 2020, mejorando los resultados esperados gracias a su dedicación, profesionalismo y disciplina financiera. Mauricio fue el primer CEO y patrocinador Diamond en sumarse al foro CEO Talks, que iniciamos con éxito en 2019. Y en 2020, impulsó la realización de un estudio en conjunto con la Cámara, realizado internacionalmente por el equipo de PwC, que presentaremos este año y que es titulado Mejorando la economía mexicana a través de una reforma fiscal. Este es un reconocimiento a su labor como socio de AmCham y a su generosidad para buscar un resultado tangible, el valor y el fortalecimiento de la Cámara en el tiempo. A continuación, cedo la palabra a Mauricio Hurtado.
Muchísimas gracias. Estoy muy honrado por recibir esta gran distinción y quiero compartirles que a nombre de la comunidad PwC y el mío propio, estamos realmente honrados por este reconocimiento. Quiero agradecer al mismo tiempo a toda la comunidad de la American Chamber, al Comité Ejecutivo Nacional y a todo el equipo que ha conformado este esfuerzo común para lograr los objetivos que nos hemos fijado. Hoy vivimos tiempos muy interesantes y lo que está por venir es aún más interesante. Hago votos para que sigamos trabajando juntos para poder lograr y exceder todas las expectativas que nos hemos fijado. Es muy importante entender el entorno que estamos viviendo y la importancia de la sinergia que estamos generando a través de la cohesión en la American Chamber. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. El segundo reconocimiento es para Joaquín de Aguinaga, socio director de Publicidad Aguinaga y socio de AmCham Capítulo Guadalajara desde el 2001. Joaquín de Aguinaga ha participado activamente en el Consejo Directivo y en el Comité Ejecutivo. Destaca su colaboración en la Cumbre de Empresarios 2020, a la cual contribuyó en los procesos de comunicación con el eslogan Sobrevivencias, consiguiendo patrocinios y compartiendo la capacidad de adaptación. Ha mantenido un alto nivel de entusiasmo, apoyando con ideas innovadoras en las actividades de la Cámara. A continuación, cedo la palabra a Joaquín de Aguinaga. Gracias, AmCham, por haberme brindado importantes vínculos comerciales, pero sobre todo por mostrarme que en esta comunidad de negocios hay líderes que han hecho historia, grandes personajes éticos, generosos y ejemplares, con los que tengo el privilegio de haber construido valiosas amistades. Gracias también al staff de AmCham, que hace un magnífico trabajo para mantener a la comunidad al día con temas de vital importancia para la economía de nuestro estado y de nuestro país. Gracias también a mi padre, que me enseñó a trabajar con integridad y entrega, y a don Adolf Horn, que también ha sido un ejemplo a seguir para mí. Gracias por haberme honrado con su voto. Este es un reconocimiento también para todo el equipo que trabaja hombro a hombro conmigo. Gracias. El tercer reconocimiento es para William H. Duncan, cónsul general en Monterrey y miembro honorario de la Junta Directiva de AmCham desde 2018. William H. Duncan ha tenido una alta integración a nuestra comunidad y ha asegurado al Consulado de Estados Unidos en Monterrey como un aliado clave para American Chamber. Aumentó significativamente la comunicación entre el consulado y la Cámara de manera regular, brindando información de primera mano a nuestros miembros. Participó activamente en las reuniones mensuales de la Junta Directiva de Monterrey y la Asamblea General Anual, así como el cóctel de Año Nuevo. Su apoyo a la Cámara de manera personal ha sido sobresaliente, constantemente refiriendo prospectos y buscando nuevas formas de promover a AmCham. A continuación, cedo la palabra a William H. Duncan. Buenos días. Me da mucho gusto reunirme con ustedes el día de hoy. Se acerca el final de mi gestión en Monterrey y con ello se cierra un capítulo muy importante en mi vida. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos ustedes el haber trabajado juntos durante los últimos años. Agradezco a la American Chamber of Commerce por esta distinción y a Kata Kutli, sabiendo que es el resultado de un arduo trabajo que hemos realizado en conjunto. Ha sido un honor haber servido como miembro ex officio de la Junta de Directores del capítulo de la AmCham en Monterrey. A través de esta experiencia me ha sido posible apreciar el gran valor que la Cámara aporta a sus miembros, la gran mancuerna que realizan con el consulado para la promoción de la relación entre México y los Estados Unidos es crucial para el avance de estos objetivos. La relación de los Estados Unidos con nuestros vecinos y amigos en México es una de las más importantes que tenemos. También es una de las más complejas. El comercio y el crecimiento económico son componentes clave de la misma. Esa es la razón por la que estamos agradecidos con ustedes, por el trabajo que realicen como compañías y lo que la AmCham realiza como organización
para avanzar las relaciones entre nuestros dos grandes países. Cierro felicitando a Francisco Pontón por su reciente reelección al frente del capítulo de AmCham Monterrey. No tengo duda que los grandes logros derivados del trabajo arduo y certero seguirán siendo parte del día a día de la Cámara. Les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Felicidades a los ganadores y, sobre todo, muchas gracias por hacer una diferencia en la labor de nuestra comunidad de negocios. Continuamos con nuestro programa y damos la bienvenida al embajador Jerónimo Gutiérrez, socio director de Bell Infraestructura y asesor senior en Covington & Burling. El embajador es un experto de la relación entre México y Estados Unidos. Entre otras cosas, fue director general del Banco de Desarrollo para América del Norte y subsecretario para América del Norte. Como embajador de México en los Estados Unidos, su papel fue clave en la negociación del T-MEC y la creación de la Asociación de Seguridad y Prosperidad para América del Norte, preludio de la actual Cumbre de Líderes de América del Norte. Actualmente es miembro del Consejo de la Asociación de Negocios México-Estados Unidos y del Instituto México del Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. En la segunda parte de este conversatorio lo acompañará Ana López Mestre, quien fungirá como moderadora para hacerle llegar las preguntas que ustedes nos envíen dando clic en el botón Enviar Pregunta. Embajador Jerónimo Gutiérrez, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Permítame primero que nada agradecer la invitación al American Chamber México para estar con ustedes esta mañana con motivo de la 104 Asamblea Anual. Quiero también agradecer a Ana López Mestre, su directora y vicepresidenta ejecutiva, en particular por la invitación que me extendió, a todo el equipo de la Cámara por el estupendo trabajo que hacen todos los días y hoy en la Asamblea. Reconozco también a quienes han recibido hoy esta distinción y en particular saludo a William Duncan, con quien he tenido el gusto de trabajar durante muchos años. Entro en materia, si les parece bien, en interés del tiempo. Básicamente me gustaría concentrar mi intervención inicial en tres preguntas. La primera es, ¿cuál es el balance que deja la administración del presidente Trump en la relación bilateral después de 4 años? Segunda, ¿cómo se ve la administración Biden a prácticamente 3 meses de haber iniciado? Y al mismo tiempo, y por último, tercera pregunta, ¿cómo creo que ve la administración Biden a México? Y en particular también a la relación bilateral, y con ello tratar de hablar un poco de los retos y de las oportunidades que aprecio están a futuro. Me parece que el título de esta asamblea es especialmente oportuno, México-Estados Unidos como una fórmula para la recuperación. Y lo digo sinceramente porque los indicadores, hay varios indicadores de la economía nacional que desafortunadamente no muestran un desempeño pues muy bueno. Y sin embargo, creo que un asidero para la recuperación efectivamente se encuentra en aprovechar la fortaleza de nuestra relación económica con los Estados Unidos y en particular tomar ventaja del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, que ya es una realidad, y por supuesto también de toda la reconfiguración de las cadenas globales de producción y logística que está teniendo lugar en el mundo y que por supuesto impacta nuestra relación. ¿Cómo termina la administración? ¿Cuál es el balance de la administración Trump después de 4 años? Creo que hay que resumirlo. La administración Trump implica una enorme disrupción a la política comercial que venía siguiendo Estados Unidos durante mucho tiempo, a sus principales alianzas geopolíticas. Creo que hay que entender a la administración Trump como una consecuencia de condiciones que prevalecen en los Estados Unidos, en la sociedad estadounidense. Es en ese sentido una consecuencia y menos a mi parecer origen
de lo que ha estado pasando. ¿Cuáles son esas condiciones? Fundamentalmente dos: un deterioro muy importante de la clase media y que una parte muy importante de la sociedad estadounidense se siente aislada de los beneficios que ha traído en términos generales el proceso de globalización. Y como segundo término, diría, es el presidente Trump llega a la presidencia derivado de una fuertísima polarización política en los Estados Unidos, que no es privativa de los Estados Unidos, pero que es especialmente marcada esta. Pongo un dato que me llama la atención. De acuerdo al Pew Hispanic Center, por ejemplo, durante la administración Trump se llegó a un nuevo récord en el sentido que 89% de los votantes republicanos estaban a favor, aprobaban la gestión del presidente, contra solo 8% de los votantes demócratas, cuando la aprobación en general se ubicaba en 40%. Es decir, hay una enorme polarización en los Estados Unidos. ¿Cuál es el balance en particular para México desde mi punto de vista? Ha habido sin duda, hemos observado formas diplomáticas que son un poco pulidas y creo que también una disrupción en los principales pilares de la relación bilateral, en lo que es comercio, migración y, por supuesto, seguridad. Y me refiero principalmente al tema de comercio. ¿Cuál es el balance? Bueno, pues como ustedes saben, el Tratado México y Estados Unidos y Canadá es ya una realidad. ¿Qué nos dice ese tratado? Yo diría, primero hay que entender que para México se trató de una negociación fundamentalmente defensiva. ¿Qué logra, a mi juicio, el tratado? ¿Qué es lo que hace el tratado? Tres cosas. Conserva en buena medida el 70% de lo que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Moderniza alrededor del 20% del mismo y cede, en el caso de México, hubo algunas concesiones para mantener la relación comercial en alrededor del 10% del tratado. Las partes positivas, sin duda, es que hemos mantenido libre acceso al mercado estadounidense y canadiense, que no es cosa menor, sobre todo en el contexto global, que hay una reversión y una resistencia hacia el libre comercio en todo el mundo y hacia la globalización. Se han mantenido fundamentalmente las disciplinas de protección en materia de inversiones. Creo que algo muy positivo es que permanece fundamentalmente intacto el sector agrícola. Ustedes recordarán que en el TLCAN el sector agrícola era uno de los más sensibles y de los que más trabajo costó negociar. Y en esta ocasión, los sectores agrícolas de ambos países fueron grandes abogados para mantener nuestra relación comercial fluida. Hay, por supuesto, un cambio importante en el sector automotriz, donde Estados Unidos se ha reposicionado para poder tomar una parte más grande del crecimiento de la industria a futuro, sobre todo. Se ha establecido una cláusula de terminación del tratado, la llamada Sunset Law, que es importante tener presente, es decir, seis años después del, digamos, de que entre en vigor el tratado, tendrá que haber una revisión del mismo y eso hay que estar preparados y hay que trabajar en eso, sin duda. Y por supuesto, todo lo que pasó en torno a energía, que me referiré brevemente. En el ámbito de migración, lo que pasó en la relación, creo, es que se rompió lo que se venía tratando de construir, que era un principio de responsabilidad compartida. Durante mucho tiempo, prácticamente desde principios del siglo, el gobierno de México y los gobiernos de Estados Unidos, con dificultades, pero con una tendencia positiva en general, habían tratado de abordar el tema de migración desde una óptica de responsabilidad compartida, y eso se sacudió sin duda durante la administración Trump. Y finalmente, creo que también en materia de seguridad ocurrió algo similar. El caso extremo fue tratar de clasificar a los grupos de crimen organizado como organizaciones terroristas, propuesta que evidentemente después se abandonó, pero creo que sí se lastimó la confianza en la relación de cooperación en materia de seguridad. Y sobre todo creo que es necesario, hablando un poco hacia futuro, sustituir o crear un nuevo mecanismo, a mi juicio, que sustituya lo que fue en su momento la iniciativa Mérida.
Les ofrecemos una disculpa por las dificultades técnicas. Perdimos la conexión. Continuamos ahora con el mensaje del embajador Jerónimo Gutiérrez. Adelante. Muchas gracias. Espero que todos me escuchen nuevamente. Y si les parece bien, me refiero nuevamente brevemente a la segunda pregunta que planteaba como comentario inicial, que es cómo se ve, cómo inicia la administración Biden. Lo que decía es que empieza en un, digamos, en un momento de alta efervescencia política en los Estados Unidos, caracterizada, el ejemplo, digamos, más palpable fue lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero, con una sociedad aún todavía muy polarizada, y lo vemos día a día en cómo se desarrolla la política aquí en los Estados Unidos. Creo que su reto principal en el ámbito político es reconstruir el centro político, recomponer el centro político de los Estados Unidos. Lo que vemos es posiciones muy extremas en ambos lados. Creo que su reto principal no viene, y puede parecer paradójico, tanto del Partido Republicano, sino también tendrá que trabajar muy fuertemente con los elementos, digamos, más a la izquierda del propio Partido Demócrata, y empieza con dos enormes retos. El primero es, sin duda, la atención de la pandemia, y creo que ha tenido un desempeño a lo largo de los dos meses y medio que lleva la administración bastante, bastante exitoso. Es decir, sí ha logrado tener un punto de inflexión en la atención en la pandemia. Eso se refleja en los sondeos, en las acciones que está teniendo. Y la otra es, sin duda, la recuperación económica post-COVID-19. Y ahí él acaba de tener un triunfo muy importante al haber logrado la aprobación por parte del Congreso del paquete de estímulo económico por 1.9, prácticamente en los términos propuestos, por 1.9 trillones de dólares, que para que nos demos una dimensión, pues es 1.5 veces la economía más o menos de México. Creo que eso es lo principal en relación, digamos, a la tercera pregunta: ¿cómo se ve? ¿Cómo ve la administración Biden a México? Si me pudiera referir brevemente, y dónde están los principales retos a futuro y las oportunidades. El presidente Biden conoce bien México, sin duda. En su papel de vicepresidente viajó varias veces. Es, en adición, fue un legislador y un político con una carrera en relaciones internacionales de más de 30 años. A muy, muy profusa, muy completa, sin duda. Durante toda la gestión de la administración del presidente Obama, se dedicó prácticamente, fue el ejecutivo de cuenta de la propia relación y el que encabezó, entre otras cosas, el diálogo económico de alto nivel. Creo que ha estado conformando un equipo bastante competente y conocedor. Los procesos de aprobación o ratificación de funcionarios en el Congreso van lentos, apenas estamos, digamos, en la primera capa al nivel del gabinete. Creo que el presidente Biden, sin duda, sí asigna una importancia muy clara a la relación con México y a la relación con Norteamérica, y lo vimos en las recientes reuniones virtuales que se han tenido. Y creo que en ese sentido estamos observando nuevamente una relación un poco más institucionalizada. Hubo en su momento mucha especulación respecto a un posible enfrentamiento entre el gobierno de México y el gobierno ahora de Estados Unidos, entre los presidentes. Yo desestimo esas apreciaciones, creo, por dos razones. La primera es porque creo que durante mucho tiempo lo que hemos, personas del lado de Estados Unidos y de México, tratado de construir una relación más institucional que pueda prácticamente funcionar en piloto automático. Y eso es positivo porque le da estabilidad y visión de largo plazo a la relación. Y creo que fundamentalmente se ha logrado. Y segundo, porque el propio presidente Biden pues ha visto mucho en su carrera. Es decir, creo que no, perdón por ponerlo en esos términos, no se espanta ante las dificultades que puede implicar una relación complicada con el exterior. Entonces, lo que sí creo es que aspirar a no tener un conflicto hoy en día en la relación entre México y Estados Unidos, pues es un objetivo muy, muy limitado, es un objetivo un tanto pobre, sobre todo porque existen enormes oportunidades, por dos razones: por las oportunidades que brinda el contexto económico mundial, es decir, y vuelvo al tema
del título de la conferencia México-Estados Unidos como asidero de la recuperación, sí lo es. Es decir, el tratado y nuestra relación para ambos países y nuestros socios canadienses es un asidero en este contexto mundial. La relación de Norteamérica puede ser nuevamente un enorme motor de la economía de la región y mundial. Entonces, creo que eso es muy importante. No quiere decir que no estemos exentos de retos. Va a haber que trabajar mucho para sortear algunos retos en la relación. ¿Cuáles son esos principalmente? Creo que la implementación del T-MEC, hasta donde va el trabajo que han realizado las agencias de gobierno de ambos lados, la Secretaría de Economía, es un trabajo bastante bueno y va implementando. La primera fase de implementación del tratado ha sido fundamentalmente exitosa. Creo que, como es normal, empezaremos en breve a ver los primeros, digamos, diferendos comerciales, ya sea en el ámbito de las obligaciones laborales. Sin duda, las medidas tomadas en política energética en el caso de México pueden suscitar controversias de distintas índolas a la luz del propio T-MEC. Ese, por supuesto, es un reto. A fin de cuentas, no quiere decir que eso sea un enfrentamiento absoluto, no, y creo que sería equivocado plantearlo así. A final de cuentas, las reglas están, precisamente las reglas que establece un tratado, para poder atender esas controversias. Dos, creo que hay creciente conciencia y reconocimiento en círculos políticos y económicos de Estados Unidos. Hay preocupación por el deterioro de una parte importante del clima de negocios en México, y eso se está notando, y creo que eso es algo que hay a trabajar. Celebro que durante la última reunión se haya acordado restablecer el diálogo económico de alto nivel o algo similar. Me parece que va a ser muy útil. Creo que, como estamos viendo en estos días, cómo lograr un manejo que sea operativa y políticamente aceptable para ambos países del fenómeno migratorio es un reto importante. Lo que estamos viendo es no solo lo que observamos en los últimos años de un flujo importante de centroamericanos por México en su intento de llegar a Estados Unidos, sino también que los números de nacionales mexicanos que están llegando a la frontera para cruzar ha crecido de manera dramática en los últimos meses. Me parece que otro reto importante va a ser reconstituir la confianza y generar un nuevo mecanismo de diálogo y de cooperación que sustituya a la iniciativa de Mérida. Es decir, el gobierno del presidente López Obrador dijo: no estoy de acuerdo con la iniciativa Mérida, lo cual es válido. Se requiere una reevaluación de la misma, por supuesto, pero creo que ha sido la columna vertebral de la cooperación durante mucho tiempo y que, a pesar de los defectos que pueda tener, ha sido sumamente positiva y se tiene que sustituir con algo. Creo que hay una oportunidad en trabajar conjuntamente en la Agenda de Desarrollo de Centroamérica. Como veremos, tan solo hoy fue anunciado que funcionarios de alto nivel de Estados Unidos visitarán. Y me parece, y otro reto importante, opongo todo esto en el contexto de cómo aprovechamos lo que tenemos en nuestra relación económica y en particular las oportunidades para México, para tomar ventaja de esta reorganización de las cadenas productivas que estamos viendo a nivel mundial. Esa es una oportunidad por dos razones. Por el contexto geopolítico que existe en el mundo, Estados Unidos, en efecto, está repensando sus cadenas de suministro en sectores muy importantes como es el de salud, el de defensa, el de telecomunicaciones, etcétera, y podemos tener oportunidades ahí interesantes. Y somos, por supuesto, por geografía, por logística, una muy buena alternativa. Eso no va a ocurrir si no hacemos la chamba interna en México. Tenemos que trabajar en eso para lograrlo, pero la oportunidad, por supuesto, está ahí. Creo que tenemos que dedicarnos a otro reto importante, la modernización de nuestros cruces y puentes fronterizos. Se ha hecho mucho, pero necesitamos tener más y mejor infraestructura en la frontera para que precisamente todos los productos, los bienes y servicios puedan cruzar muy ágilmente a través de la frontera. En virtud de que nos desprendimos un poco el tiempo, quisiera detenerme ahí agradeciéndole nuevamente a ustedes y abriendo un poco de espacio también para sus amables preguntas, comentarios. Muchas gracias.
Es muy importante para nosotros escuchar la percepción de estos temas desde Washington. Además, es parte fundamental de la agenda de AmCham, los trabajos que tengan que ver con cómo aprovechamos al máximo el T-MEC, cómo contribuimos a facilitar el intercambio comercial y la infraestructura fronteriza, como comentabas, y por supuesto profundizar la cooperación entre México y Estados Unidos en varios otros temas. Tenemos algunas preguntas, sobre todo en relación a la última parte de su intervención y los cambios que pudiéramos ver en las relaciones bilaterales durante la administración del presidente Biden y el presidente López Obrador. Comparto algunas y hacemos, si quieres, un primer bloque. Una es, en relación a lo último que comentabas de las cadenas de suministro, ¿cómo considera que las tensiones entre Estados Unidos y China respecto a las cadenas podría beneficiar a México? La ligo a otra, regresando a su comentario de la polarización que existe en el vecino del norte, y nuestro socio añade que de la misma manera en nuestro país existe una polarización, sobre todo en materia política. ¿Cómo cree que esto afectará la relación binacional, sobre todo en un contexto de disputas en algunos frentes, como el sector eléctrico, y sin olvidar que este año tenemos en México un proceso electoral importante? Muchas gracias, Ana. A ver, la polarización política no es privativa de los Estados Unidos, por supuesto, lo estamos viviendo también en México y también a niveles prácticamente similares. Al referirme a la polarización política de Estados Unidos, lo que pasa es que, puesto con toda claridad, la polarización política en Estados Unidos es un tema de interés internacional y la polarización política en México, pues lo es, pero ciertamente menos. Entonces, digamos, ese es un fenómeno al cual hay que ponerle mucha atención tanto en México como en Estados Unidos, porque lo que creo que da lugar es a soluciones de política pública en cualquier ámbito que parecen muy atractivas de inicio, pero que realmente no son fáciles, ¿no? O no van a funcionar. La oportunidad de México está en lo siguiente. El T-MEC es lejos de ser perfecto, hay que entenderlo, en este contexto en el que en el mundo hay una reversión, digamos, hay que entenderla como parte de un péndulo, una reversión a nivel mundial hacia el libre comercio y a lo que en términos generales llamamos la globalización. Y por eso, por eso hay que entender el T-MEC así. Para muchos el T-MEC es más restrictivo de lo que teníamos con el T-LECAN y en algunos aspectos tiene razón. Pero en ese contexto es un balance muy positivo que nos da la certeza a México de que tenemos acceso al mercado más grande de los Estados Unidos, número uno. Número dos, el paquete de estímulo que ya fue aprobado y que se está ejecutando en los Estados Unidos va a llevar a la economía de los Estados Unidos, de acuerdo a las estimaciones más recientes, a crecer por encima del 5%, prácticamente al 6%. Eso no ocurría en mucho tiempo. Hoy en México, lo que mueve la demanda agregada es fundamentalmente las exportaciones. Y hay la posibilidad de, dada, insisto, nuestra geografía, nuestra competitividad logística que es razonable y el hecho que en los Estados Unidos hay cada vez más empresas e industrias que buscan tener sus suministros lo más cercano posible a sus sedes de producción para precisamente crecer nuestras exportaciones y seguir produciendo juntos. El T-MEC no es importante tanto por lo que comerciamos entre nosotros mismos, que es mucho, sino por nuestra capacidad de producir juntos en el mundo. Y ante este cambio de las cadenas productivas lo estamos haciendo. Acaba de tener lugar el primer encuentro de alto nivel de la administración Biden con el gobierno chino. Fue, digamos, limitado en el sentido que apenas, a mi juicio, sirvió para delimitar la cancha, pero sin ningunos resultados. Y algo que en los Estados Unidos es patente es que la cautela, para ponerlo en términos diplomáticos, para abordar la relación con China prevalece entre republicanos y demócratas. No es un tema solo de los republicanos o solo de los demócratas. Y ahí creo que hay la oportunidad de que México, como lo ha venido haciendo, pero simplemente amplíe nuestra
relación y nuestra capacidad de producir juntos y de exportar. Yo creo que el sector energético, mi impresión es que en el sector energético lo que estamos viendo es estamos perdiendo una oportunidad para atraer inversión. Es decir, Estados Unidos ya es el primer, prácticamente, es un productor muy importante de petrolíferos. Cuando teníamos un mercado cerrado en el sector energético, pues había la percepción, bien, Estados Unidos ha quitado nuestro petróleo. No va a venir, no lo necesita. Simple y sencillamente. Entonces, creo que uno, perdemos una enorme oportunidad de atraer inversión. Y dos, sí creo que por algunas de las acciones que se han tomado, a mi juicio, pueden ser constitutivas de violación al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y sin duda dará lugar a controversias. Eso me parece que es solo una cuestión de tiempo, Ana. Gracias, embajador. Le comparto algunas otras preguntas. Adelante. Ambas naciones buscan la recuperación económica como parte de sus prioridades. En este contexto, ¿existe espacio para profundizar en la colaboración de agendas más allá de seguridad y comercio? Y la ligo con otra similar que pregunta así, ¿cómo podemos contribuir desde la iniciativa privada a una cooperación entre estas administraciones en temas como cambio climático, estrategia de salud, también migración y seguridad, cuando ambas parecen tener posturas distintas? Y una última pregunta sería, desde su punto de vista, para la administración Biden, ¿cuál sería una línea roja que podría cruzar el gobierno mexicano? Empiezo por esa última parte porque me han hecho una pregunta similar muchas veces recientemente. Mi impresión es que Estados Unidos, en el momento en que identifique que hay una violación clara a las obligaciones comerciales de México derivada de los tratados que tenemos con ese país, o bien ve una afectación clara a los intereses de las empresas que están en México legítimamente invirtiendo, hará uso de todas las herramientas que tiene a su alcance para corregirlo. No creo que eso sea sinónimo de que haya estridencia en la relación o que haya, como a veces se supone, un manotazo. Me parece que no es ni la característica propia de Estados Unidos ni de la administración Biden ni nada. Simplemente lo que vamos a ver pues es que se lleven a cabo consultas, que haya en su caso y que se activen los mecanismos que tenemos establecidos en los tratados. Y eso es lo que creo que puede pasar y para eso están construidos. En efecto, creo que hay diferencias. Yo creo que hay diferencias importantes. El capítulo inicial o el capítulo inicialmente negociado en materia energética del T-MEC era un capítulo fundamentalmente de cooperación, bajo la lógica de que podíamos trabajar juntos los socios de América del Norte para tener, si no soberanía o autosuficiencia energética, sí seguridad energética, entendiendo esto como la capacidad de contar dentro de la región con acceso a fuentes de energía a buen precio y con seguridad, ¿no? Y en la medida en que las visiones de política energética sean tan divergentes, pues esa oportunidad se pierde, ¿no? Sin duda, ¿no? Y creo que eso es, digamos, creo que es una mala decisión, por supuesto, ¿no? En el ámbito de cambio climático, también donde creo que podemos tener algunas diferencias, ese, a mi juicio, hasta donde yo puedo ver, es una prioridad importantísima de la administración del presidente Biden. Por primera vez, el tema forma parte de la agenda de seguridad nacional. En la reciente adelanto que emitió la administración Biden respecto a la política de seguridad nacional, está como uno de los principales temas. Y el día 22 de abril se ha convocado por parte de la administración de Estados Unidos a una cumbre sobre la materia. El gobierno de México, lo celebro, ha dicho ya que asistirá. Creo que ahí hay que poner atención sobre cómo se decantan estas diferencias que hasta este momento se aprecia en esa materia. En lo de salud, yo diría, Ana, que son dos cosas. Una es
Y me refiero sobre todo a la parte de producción. Lo que la pandemia nos enseñó, entre muchas otras cosas, es el grado de integración de nuestras cadenas de productivas. Nos dimos cuenta que no podía, que al haber parado operaciones, empresas o industrias en México o en Estados Unidos, había que sincronizar su reinicio para que realmente la producción de toda la región pudiera avanzar. Aprendimos mucho de esa experiencia y creo que un buen ejercicio es establecer, retomar todas esas lecciones y establecer una serie A de protocolos de cómo podemos efectivamente tener mayor sincronización ante un evento como fue la pandemia en nuestro sistema industrial conjunto en América del Norte. Y también, por otro lado, cómo podemos proteger a los trabajadores esenciales y tener los mismos protocolos. Respecto a la vacunación, pues ya lo que se sabe es que ha habido un avance importante y lo dejo ahí. Creo que yo celebro que haya habido ese acuerdo entre el gobierno de México y los Estados Unidos para las vacunas. Pero me quedo un poco con la perspectiva también de largo plazo que nos dejó en relación a nuestra propia base productiva. Muchas gracias. Pues coincidimos plenamente desde Amtrak con varios de los temas que has mencionado, como la integración energética de Norteamérica, como la importancia de sincronizar y homologar las decisiones que afecten las cadenas de suministro. Y sí, efectivamente fue parte muy importante de la agenda de Amtrak este último año. En aras del tiempo, te haría una última pregunta. Por supuesto. Gracias. Que nos mandan y es, ¿qué más podemos hacer al respecto desde AmCham en este caso para contribuir a los cambios que se necesitan para que haya un mayor desarrollo y crecimiento y confianza de la inversión y el empleo en México? Bueno, yo creo que primero yo creo que organiza la AmCham hace un gran trabajo de vinculación entre los sectores empresariales, y no lo digo por diplomático, lo digo porque son esos organismos, intermedios, los que realmente mantienen mucha del momentum de la relación. Cuando se habla frecuentemente que la relación entre México y Estados Unidos se ha institucionalizado, lo que quiere decir es que no cuentan solo los presidentes en ella, ¿no? Sino que se han establecido que hay distintos actores que influyen en la relación y que tienen peso en ella. Y uno de esos son los legislativos, los gobernadores, por supuesto, los presidentes, los relaciones exteriores y el Departamento de Estado. Pero es también el sector privado y la sociedad civil la que cada vez construye un vínculo más fuerte entre ambos países. Entonces, primero, seguir haciendo un poco lo que están haciendo. Yo creo que es muy importante. Segundo, creo que hay que trabajar con los jóvenes en ambos países. Creo que me parece que cuando uno logra que desde joven alguien aprenda el valor de una relación como la es de México y Estados Unidos, tiene un impacto muy grande. Ha habido ya ejercicios, por ejemplo, de intercambio de jóvenes líderes de México y de Estados Unidos que conozcan los sistemas políticos, que entiendan mejor la relación. Creo que eso tiene mucho más valor. Y en particular, pues me parece que respecto a las condiciones de inversión y el clima de negocios en México, pues yo diría, uno, no hay que dejar de señalar con cuidado, con respeto y de manera constructiva lo que pensamos que está mal, ¿no? Me parece que se debe de hacer, ¿no? El propio presidente ha dicho que es buena la polémica y que hay apertura para debatir las ideas. Pues bueno, pues entonces hay que debatirlas, ¿no? Creo que no hay que dejarlo de hacer, ¿no? Hay que hacerlo siempre con el ánimo de tratar de encontrar soluciones a los problemas, pero me parece en efecto que ha habido decisiones que están afectando el clima de negocios y no hay que dejarlo de señalar. Y creo también que es muy importante tratar de ofrecer las alternativas de solución, porque hoy en un mundo tan polarizado y en un contexto político tan polarizado y tan polarizante como el que hay, el quedarnos solo en la crítica no ayuda a que haya pasos hacia adelante, sino como que contribuye a crispar más las cosas, Ana. El restablecimiento del diálogo económico de alto nivel que fue anunciado después del último encuentro que hubo virtual
entre los gobiernos y entre los presidentes. Me parece que es una muy buena noticia y yo celebro que el gobierno de México haya y el gobierno de Estados Unidos hayan tomado esa decisión. Y creo que hay que trabajar muy de la mano de ese proceso, porque no es, como decía, o sea, no es solo nuestra relación comercial y cuánto intercambiamos, que es mucho, es cómo seguimos produciendo juntos, cómo seguimos reduciendo el costo de hacer negocios en la región para que la inversión venga a la región, y cómo mejoramos la infraestructura que tenemos en toda la región para poder seguir siendo competitivos. Y eso me parece que es la agenda futuro del diálogo económico de alto nivel. Muchas gracias, embajador. Pues coincidimos Encantado. Plenamente. La verdad, AmCham es una cámara que le apuesta al diálogo constructivo, que siempre nos gusta ser parte de la solución con alternativas, con propuestas, con ideas, con mejores prácticas, y que además somos unos convencidos de que la integración de México y Estados Unidos no tiene marcha atrás y como decías, va mucho más allá de la coyuntura política. Muchísimas gracias. La verdad es un placer. Contrario. Un placer escucharte. Muchas gracias. Al contrario. Muy buenos días a todos. Hoy felicidades, Jerónimo. Realmente... Agradecemos al embajador Jerónimo Gutiérrez y a Ana López Mestre por su participación. Señoras y señores, gracias por acompañarnos para dar inicio a la sesión protocolaria de la 104 Asamblea General de Socios de American Chamber México. Les recordamos que en la parte inferior de su pantalla pueden dar clic en el botón de Reporte Anual 2020 y conocer el documento. Para comenzar, cedemos la palabra a Ana López Mestre. Buenos días nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo de conectarse el día de hoy. Jorge Luis Torres, presidente, en mi carácter de secretaria, me corresponde informar a esta Asamblea General de Socios que después de validar la lista de asistencia y contar con el número de socios con derecho a voto, ya sea presentes o representados, tenemos hoy el quórum suficiente para instalar legalmente y en primera convocatoria la 104 Asamblea General de Socios de American Chamber México. Así constará en el acta de la Asamblea del día de hoy. Muchas gracias. A continuación, Armida Sánchez Arellano, Senior Director Corporate Affairs de Microsoft México, nos dirige un mensaje en su carácter de presidente del Comité de Vigilancia de AmCham. Muy buenos días. A nombre de quienes conformamos el Comité de Vigilancia, Miguel Jáuregui, Roberto Soto y yo, y con las facultades que nos otorgan los estatutos de American Chamber México, quiero informar a esta Asamblea General de Socios que hemos revisado los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2020, auditados por la firma Moore Orozco Medina, SC. Al 31 de diciembre de 2020, el patrimonio de la asociación asciende a 94,824,411 pesos, lo cual representa un incremento de 5% con respecto a 2019. En 2020, American Chamber México obtuvo un superávit consolidado de 4,782,206 pesos. Los estados financieros dictaminados reflejan la situación financiera de la Cámara, así como los resultados de sus actividades y flujos de efectivo, de conformidad con las normas mexicanas de información financiera. Asimismo, concluimos la auditoría al cierre del 2020 sin ninguna observación, lo cual refrenda nuestro compromiso de mantener finanzas sanas y de continuar con una buena administración de las aportaciones de los socios. Por lo anterior, el Comité de Vigilancia recomienda a esta Asamblea la aprobación de los estados financieros auditados de American Chamber of Commerce of Mexico correspondientes al ejercicio fiscal 2020. Finalmente, me permito reportar que el Comité de Vigilancia supervisó el proceso de elección de los 5 consejeros del Consejo Directivo Nacional para el periodo 2021-2024 y de los integrantes del Comité de Vigilancia
para el periodo 2021-2022, el cual se llevó a cabo conforme a lo establecido en los estatutos de la Cámara. Ha sido un honor presidir el Comité de Vigilancia durante el periodo 2019-2021. Gracias a los socios y al Consejo Directivo Nacional por la confianza que depositaron en mí y un especial agradecimiento a Jorge Torres y a Ana López Mestre. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a Armida Sánchez Arellano por su mensaje, así como también a los integrantes del Comité de Vigilancia, Miguel Jáuregui Rojas y Roberto Soto. Recibimos ahora al señor Jorge Luis Torres, presidente de American Chamber México, quien informará el reporte anual de actividades 2020 de la Cámara a sus socios. Le damos la más cordial bienvenida. Señoras y señores, muy buenos días. Socios de la Cámara Nacional y de los capítulos de Guadalajara y Monterrey, Francisco Pontón, presidente del capítulo Monterrey, Rafael Farga, presidente del capítulo Guadalajara, integrantes del Consejo Directivo Nacional, el Comité Ejecutivo y líderes de los comités. A nuestros invitados especiales, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, John Creamer, encargado de la oficina de la Embajada de los Estados Unidos en México, embajador Jerónimo Gutiérrez, gracias por sus mensajes. Autoridades de los gobiernos de México y de Estados Unidos, representantes de organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Amigos de los medios de comunicación, bienvenidos todos. Es un gusto estar hoy con ustedes para conmemorar un ciclo de 2 años como presidente del Consejo Directivo Nacional de American Chamber. Conforme a los estatutos, me corresponde abordar formalmente 4 puntos cuyos informes fueron enviados previamente a los socios con derecho a voto y que hoy someteré a su aprobación de forma virtual. Les pido que por un momento salgan del full screen. En la parte interior de sus pantallas se ubica el botón de votación. Les pido den un clic para abrir y seleccionar su respuesta conforme vaya leyendo cada punto. Damos un momento para poder darles la oportunidad de que ubiquen este botón. Bien, si estamos todos listos, someto a la consideración de los miembros, ya sea presentes o representados, ratificar respecto al ejercicio fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2020 los siguientes puntos. Primero, el balance contable, estado de resultados e informe financiero al cierre del 2020. A favor. Segundo, el reporte anual de la asociación. A favor. Tercero, todas las acciones tomadas por el Consejo Directivo Nacional. A favor. Cuarta y última, la aprobación de admisiones, dimisiones de socios. A favor. Muchas gracias. Los votos aceptados y aprobados de estos puntos constarán en el acta de la Asamblea del día de hoy. Señores, el 2020 fue un año de duras lecciones que difícilmente podríamos haber imaginado. Nos enseñó que todo puede cambiar de un día para otro. La incertidumbre nos obligó a salirnos de lo conocido y de llevar a nuestra atención a lo verdaderamente importante: nuestra salud, nuestra gente, el equilibrio que debe existir con la naturaleza y la continuidad de nuestros negocios. Y también a preguntarnos qué se necesita para dar sentido a nuestras operaciones y contribuir a nuestras nuevas necesidades en la sociedad. Algo increíble que hizo palpable el 2020 es el poder que tienen nuestras empresas para sumar y ser más que un agente económico, uno de impacto social. Esta es la razón por la cual American Chamber es un actor tan relevante a sus 104 años de su fundación. Gracias a su confianza y participación, este fue un año de mucho trabajo para la Cámara, cuyos resultados quiero compartirles en 2 grandes rubros. En primer lugar, AmCham como agente de vinculación entre México y los Estados Unidos. Enfocamos nuestros esfuerzos a exponer los beneficios de nuestra integración regional y el libre comercio como detonadores del desarrollo.
sumar esfuerzos para una implementación oportuna y eficiente del T-MEC y mantener un diálogo colaborativo para resolver juntos los retos importantes en materia de seguridad y comercio, incluidos, por supuesto, los que resultaron de la emergencia sanitaria del COVID-19. Sin duda, la pandemia puso a prueba la capacidad de México y Estados Unidos para responder de manera coordinada a los desafíos en materia de salud y de la actividad económica. En esos momentos, AmCham fue un vínculo, de hecho fue el vínculo para canalizar las necesidades de nuestros socios e iniciar un proceso de homologación de actividades esenciales para proteger las cadenas de suministro y el empleo, al tiempo de dinamizar el mercado interno en momentos críticos. El apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía fueron clave para ello. Si bien fue un año muy difícil, la velocidad de respuesta fue clave para aminorar el impacto tras una caída del comercio bilateral del 50% en mayo. Desde junio se observó una recuperación sostenida que permitió cerrar el año con una contracción del 12.4% en comparación con el 2019 y una caída de la economía de menos 8.5%, la cual fue menor al 13% que estimamos inicialmente. La enseñanza a raíz de la pandemia es que nuestra relación bilateral debe ser aún más profunda y debe contar con mecanismos institucionales de coordinación que de forma ágil nos permitan tomar decisiones estratégicas y oportunas juntos con una visión regional. En segundo lugar, en el 2020 fuimos el mejor aliado y facilitador para la transformación de nuestros socios. A partir del COVID, AmCham asumió el doble desafío de transformar su oferta de valor en un formato 100% virtual y el de apoyar a más de 1,000 socios con información oportuna y soluciones y alternativas para que pudieran tomar decisiones acertadas y encontrar nuevas oportunidades en medio de la incertidumbre. Así, trascendimos barreras. Por primera vez, nuestros socios de Ciudad de México y de los capítulos de Guadalajara y Monterrey pudieron acceder a todos nuestros contenidos. Hoy somos más que nunca One AmCham. El efecto para nuestra comunidad de negocios resultó ser muy positivo. Por nombrar algunos resultados, les comparto. En el 2020 tuvimos 271 webinars con un total de 25,000 participantes. Impulsamos encuentros B2B nacionales y regionales que gracias a la participación de organismos empresariales de Estados Unidos y las AmChams de América Latina, crearon oportunidades de negocios para más de 900 participantes. En la primera edición virtual de nuestro Executive Women Development Program, superamos el récord de participación con 38 mentees de 18 empresas. Publicamos un toolkit y pymes con consejos adicionales de nuestros socios para poder ayudar a las empresas pequeñas a enfrentar la coyuntura. Nos sumamos a las iniciativas empresariales como Ponte la Verde, México Puede y Movilización por el Empleo. Lanzamos 10 webinars Doing Business in Mexico de nuestro Trade Investment Center para promover las oportunidades de negocio de los estados entre la comunidad binacional de negocios. Tuvimos 28 sesiones Economex en las que nuestro asesor económico Luis Fonserrada nos dio la visibilidad de la coyuntura macroeconómica en México y en el mundo. Los CEOs de Kansas City Southern México, Manpower Group, AT&T, participaron en nuestros CEO Talks para compartir su experiencia en temas de mucho valor para otros directores. Presentamos el estudio Piratería Diagnóstico de la Oferta y Respuesta Institucional en alianza con el Observatorio Nacional Ciudadano, un análisis sin precedentes del fenómeno de la piratería y su impacto a la formalidad, los derechos de propiedad intelectual y la seguridad. Presentamos 12 documentos de trabajo con propuestas puntuales para las autoridades en los temas estratégicos de la agenda de la Cámara y enriquecimos nuestros contenidos y formatos, entre ellos los análisis de perspectivas económicas, el seguimiento a las tendencias de comercio bilateral y los temas de coyuntura disponibles en nuestro website. Estimados socios, si bien la tecnología ha sido el mejor aliado para enfrentar al COVID y llegar más lejos, son todos ustedes quienes realmente hacen de AmCham una institución emblemática y que se consolida como un referente al hablar de negocios
de responsabilidad social y de las mejores prácticas corporativas. Por ello, a título personal, quiero darle las gracias a los integrantes del Consejo Directivo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, cuya experiencia, ideas y retroalimentación han sido guía para construir el camino hacia adelante. Francisco Pontón. Rafael Farga. Fernando Silva. Raúl Gallegos. Mauricio Hurtado. Vladimiro de la Mora. Marcio Andreassi. Daniel Baima. Ezequiel Bardaz. Sofía Belmar. Carlos Cortés. Víctor Esquivel. Galia Freiman. Embajador Antonio Garza. David O'Donnell. Massimo Poli. José Varela. Ana Clarisa Victoria. Armida Sánchez Arellano. Roberto Soto. Miguel Jáuregui Rojas. Christopher Landó. Brian Brisson. Stephen Alley. Thomas Riot. John M. Bruton. Purdy Jordan. Wesley Wolf. José Sosaya. Carlos Paz Soldán. Ernesto Hernández. José María Sass. Mónica Flores. Hugo Cuesta. Marisa Jiménez de Segovia. Andrés Ochoa Bonzo. Gustavo Almaraz. Carlos Anes. José María Bermúdez. Emilio Cadena. Santiago Cardona. Lehman Daniels. Óscar del Cueto. Luis Gerardo del Valle. Santiago Fernández Vidal. Francisco Garza. José Raúl Guerrero. Peter Hughes. Isidro Quintana. Claudia Jañez. Andrea Keller. Humberto López Mata. Mike Lucero. José Antonio Llanesa. Manuel Macedo. Víctor Martínez. Eric Musalem. Flavio Rivera. Daniel Salcido. Juan Pablo Solís. Y Armando Uriegas. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarme. A nuestros líderes de los comités, cuyo tiempo, talento y entrega ha sido clave para enriquecer y aterrizar la agenda estratégica de AmCham.
Muchas gracias. Su actitud es ejemplar. Ustedes han hecho posible mantener un acercamiento de primer nivel con los socios y con otros interlocutores de momentos críticos. Finalmente, quiero agradecer al staff de AmCham y muy especialmente el liderazgo valiente, determinante y audaz de su directora general, Ana López Mestre. El distintivo que obtuvo nuestra Cámara como Great Culture to Innovate el año pasado es justo un reconocimiento al talento del equipo con quien he tenido el placer de trabajar durante estos 2 años. A todos, gracias por su entusiasmo y su compromiso que transformaron los retos que vivimos juntos en soluciones. A cada uno de ustedes, mil gracias. Juntos hacemos AmCham. Como socios de AmCham, todos tenemos la posibilidad de ir más allá del rol que desempeñamos en nuestras empresas y ofrecer valor a nuestra comunidad. En lo personal, llevo más de 10 años participando como miembro de diversos comités y posteriormente como consejero. Por ello, acepté el cargo de presidente, consciente de la importancia de nuestra Cámara en la vida pública de México y de la oportunidad que representaba para incidir de manera positiva. A pesar de ello, estos 2 años rebasaron mi percepción del valor de AmCham en toda su extensión. Señores, podemos sentirnos muy orgullosos, pues somos líderes en cumplimiento y ética corporativa. Somos punta de lanza en innovación y desarrollo de talento inclusivo. Somos embajadores de una cultura empresarial de excelencia que genera círculos virtuosos para México. Yo estoy convencido de que más que una cámara de comercio, somos una cámara de resonancia de nuestras empresas y los valores sobre los que fueron fundadas. Amigos, hoy concluye mi periodo como presidente de nuestra cámara, pero mi compromiso con AmCham permanece. Agradezco a todos ustedes la oportunidad única de poder servir, aprender y contribuir a mi país. Representarlos ha sido un honor y un reto que me permitió comprender las necesidades de todos los sectores y la importancia de construir e incidir de manera transversal. Agradezco también a quienes me acompañaron en este camino, a mi esposa, a mis hijos, Jorge, Juan Pablo, Yuli y María José. Gracias por su apoyo incondicional. A mi equipo FedEx y especialmente al señor Juan Cento, mi jefe, presidente de la División de Latinoamérica y el Caribe, por la confianza para llevar este rol durante estos 2 años. A mi sucesor también, bienvenido. Estoy convencido de que su liderazgo será el mejor para la comunidad de AmCham. Muchas gracias. Gracias. Antes de continuar con el programa, quiero tomar un momento para reconocer a un hombre que ha sido un socio distinguido por más de 40 años, expresidente de la Cámara, actual presidente del Comité de Nominaciones. Ha sido siempre un promotor activo de los valores de AmCham y de nuestro ADN, representar a las empresas americanas en México. A nombre propio y del Comité Ejecutivo Nacional, hoy reconocemos su liderazgo durante la negociación del Telecán al haber destacado los beneficios de la integración comercial de ambos lados de la frontera. Es un honor para mí entregarle el máximo distintivo, la medalla John C. Langley Award, al señor Wesley Wolf. Wesley, por favor, acompáñame a recibir este reconocimiento. Recibe el reconocimiento John C. Langley, el señor Wesley Wolf. Agradecemos al señor Jorge Luis Torres por su mensaje. A continuación, el señor Wesley Wolf, expresidente de American Chamber México y presidente del Comité de Nominaciones, nos presentará los resultados de las elecciones del Consejo Directivo Nacional. Good morning, ladies and gentlemen. In compliance with Chapter 6 of the AmCham bylaws, the nominating committee proposed 10 candidates to become directors to the national board to fill 5 empty slots, and another 5 candidates for the vigilance committee to fill 3 empty slots. Following the elections held at the end of last year, carried out in accordance with the procedure set out by the bylaws, I am pleased to inform the General Assembly of the results. The 5 elected incoming National Board of Directors members for the period 2021 to 2024 are as follows.
Francisco Garza, President and Managing Director, General Motors Mexico. Oscar Del Cueto, President, General Manager, and Executive Representative of Kansas City, Southern of Mexico. Santiago Fernandez Vidal, President and General Director, American Express Company, Mexico. Daniel Baima, President, Constellation Brands, Mexico. Carlos Cortez, General Director, Hewlett Packard Incorporated, Mexico. The three members elected to the Vigilance Committee for the period 2021 to 2022 are Santiago Cardona, General Manager, Intel, Mexico. Claudia Marquez, President of the Chemours Company, Mexico. Roberto Soto, General Manager, the Estee Lauder Company. According to the bylaws, Santiago Cardona will serve as chair of this committee. Please join me now in welcoming the new AmCham leadership. Welcome, ladies and gentlemen. In accordance with the procedure set out in Article 31 of the bylaws, the members of the National Board of Directors have elected Baldomiro de la Mora, President and General Director of General Electric Mexico, to serve as President of the American Chamber of Commerce of Mexico for the term 2021 to 2022. Please welcome our new President, Baldomiro de la Mora. Agradecemos al señor Wesley Wolf, así como a los integrantes del Comité de Nominaciones, los señores Pudi Jordan, José Sosaya, Ernesto Hernández y José María Sass. Señoras y señores, damos la más cordial bienvenida y cedemos la palabra al ingeniero Baldomiro de la Mora, presidente de American Chamber Mexico para el periodo 2021-2022. Adelante. Buenos días a los socios de la Cámara Nacional y de los capítulos de Guadalajara y Monterrey, representantes del gobierno mexicano y de los Estados Unidos, integrantes de organismos empresariales y de la sociedad civil, a los medios de comunicación, a mi esposa Luzana, a mi familia, amigos, al equipo de General Electric México. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien y sanos. Señoras y señores, es un gran orgullo para mí contar con la confianza de todos ustedes para asumir la presidencia de American Chamber México. Este es un cargo que tanto Jorge como quienes lo anteceden han ejercido con gran compromiso y que hoy acepto con honor y con mucha energía. En los años que he participado en la Cámara, primero en el Comité de Innovación y desde hace algunos años como consejero, AmCham me ha enseñado que la unidad nos hace fuertes. Integra las prioridades de nuestras industrias y las transforma en propuestas que contribuyen a la transformación y desarrollo de México. Promueve un diálogo constructivo no solo entre nosotros, sino con importantes interlocutores y nos da la oportunidad de sumar experiencias y conocimientos para tomar decisiones de negocio y nos da herramientas para implementar los principios de nuestras empresas y ser agentes de cambio dentro y fuera de ellas. Solo juntos hemos podido enfrentar los efectos de la pandemia y solo juntos podremos transitar hacia la recuperación económica y social de México. En este sentido, solo puedo reconocer la forma en que sus empresas de la mano de AmCham han logrado cuidar la salud y proteger el empleo de sus colaboradores, adaptar su modelo de operación y priorizar la continuidad de sus negocios. Hoy, recibo una Cámara que a un año de que el COVID llegara a nuestro país, se reinventó para seguir siendo el mejor aliado de nuestros negocios. Recibo una Cámara que ha hecho un esfuerzo importante por apoyar a la membresía en tiempos difíciles y operar de manera coordinada y eficiente a nivel nacional, manteniendo la estabilidad de sus finanzas. Una Cámara congruente, porque opera bajo los valores y mejores prácticas que promueve: ética, innovación y desarrollo de un talento diverso y comprometido. Y una Cámara con una misión única y fundamental: representar y promover la inversión americana en México. Señores, AmCham es el legado de miles de mujeres y hombres que ante que nosotros compartieron la visión de acompañar a México en distintas transformaciones, a través de la cooperación
con Estados Unidos y la cultura empresarial que caracteriza a nuestras empresas. Gracias a ello, hoy nuestra comunidad de negocio es fuerte y diversa. Más de 1,000 empresas que generan el 21% del PIB y el 20% de la inversión privada de México y le dan trabajo directa e indirectamente a 8 millones de mexicanos. Las empresas AmCham todos los días ayudan a que México sea un país más atractivo para estudiar, para emprender, innovar e invertir, para cumplir los sueños de todos los que trabajamos por un mejor país. Por darles algunos ejemplos, históricamente la mitad de la inversión extranjera directa en México es estadounidense. Entre el 5 y el 10% de las inversiones de nuestras empresas se destinan a innovación, con convenios con universidades, centros de innovación, diseño, investigación y desarrollo. 51% de las patentes registradas ante el INPI en 2019 fueron de empresas americanas en México. Y aunque sabemos que falta mucho por hacer, las empresas AmCham fomentan con acciones puntuales una verdadera cultura de inclusión donde el talento diverso pueda aportar y crecer. Es una realidad que nuestras empresas transforman la vida de sus colaboradores, de los integrantes de sus cadenas de suministro, de los consumidores y de las comunidades en las que operamos. Por eso, cuando hablamos del desarrollo de México, hablamos de una responsabilidad compartida que desde hace muchos años ejercemos con absoluto compromiso. Sin embargo, la realidad cambia y con ella los desafíos que enfrentamos. Así como el 2020 nos obligó a reaccionar, ahora el 2021 nos da la oportunidad de redefinir el papel que queremos tener como comunidad de negocios. Yo estoy seguro que juntos sí podemos transitar hacia la recuperación económica, asumiendo un rol de liderazgo que no solo proteja nuestras inversiones y el empleo que generamos, sino que siente las bases para una economía sostenible, más incluyente, resiliente y competitiva. Esto solo será posible si sumamos el potencial de la vinculación México-Estados Unidos, el valor social de nuestras empresas y un compromiso mutuo y de largo plazo con México como un socio estratégico y confiable. Hoy, a diferencia del año pasado, tenemos la ventaja de saber a qué nos enfrentamos. Tenemos esta visibilidad, nos permite construir una ruta crítica hacia la recuperación. La llegada de la vacuna a México es sin duda el punto de partida para la reactivación. Y como AmCham, estamos abiertos a apoyar al gobierno en lo que necesite para acelerar el plan de vacunación. En segundo lugar, es momento de reforzar nuestra alianza estratégica con Estados Unidos. El México que conocemos hoy es en gran medida resultado de la decisión que tomamos hace décadas de fortalecer ambas economías a través de la integración y el libre comercio. Estamos convencidos del potencial que esta integración representa para millones de mexicanos puedan acceder a un mercado de más de 300 millones de consumidores. Desde AmCham, durante el 2021 seguiremos trabajando por esta integración bajo 5 prioridades estratégicas. Primero, la recuperación económica. Segundo, el comercio bilateral. Tercero, seguridad. Cuarto, confianza y certeza a las inversiones. Y quinto, la integración energética de Norteamérica. Contamos ya con el T-MEC como pilar para consolidar la cooperación binacional en materia de libre comercio. Además, la recuperación de Estados Unidos será un detonador importante de la nuestra, pues representa el 80% de nuestras exportaciones. En tercer lugar, necesitamos asegurar que México tenga lo esencial: seguridad, respeto a la legalidad en todas sus formas y certezas jurídicas. Esto es indispensable para continuar siendo el socio confiable, atractivo y seguro para las inversiones. Hace unos momentos la secretaria Cloutier compartió con nosotros su visión para la recuperación económica, bajo una dinámica de integración regional y el valor de trabajar con empresas AmCham para propiciar condiciones comerciales y de inversión entre México y Estados Unidos. Secretaria, muchas gracias por su mensaje. En AmCham queremos que a México le vaya bien, pues la verdadera prosperidad es aquella que genera bienestar para todos. Nuestras empresas necesitan el mejor talento, de la misma manera que México necesita las condiciones propicias para desarrollarlo. La única manera de avanzar es haciéndolo juntos. Por ello,
Los invito a seguir sumando como mejor sabemos, creando puentes, buscando alternativas y viendo cómo sí. Quienes somos parte de AmCham jugamos un doble rol, el de ejecutivos comprometidos con México y el de embajadores ante nuestros corporativos en Estados Unidos. Por eso, la gestión de cada uno de nosotros es clave para poder impulsar un diálogo que nos lleve a encontrar soluciones creativas a los retos conjuntos que hoy enfrentamos. Los invito a que seamos proactivos en la definición de los tiempos que nos toca vivir. Los invito a sumar, no solo con ideas, sino con acciones. Los invito a ser más que solo espectadores, líderes de nuestro propio proceso de renovación. Termino agradeciendo nuevamente a los socios por su compromiso con AmCham y por la confianza que han puesto en mí. Sabemos que ha sido un año muy difícil para la mayoría de las empresas y créanme que valoramos el esfuerzo que han hecho para seguir siendo parte de la Cámara. A Rafael Farga y a Francisco Pontón, presidente de los capítulos de Monterrey y Guadalajara, su liderazgo será determinante en el éxito de la Cámara. A los integrantes del Consejo Directivo Nacional, el Comité de Vigilancia, la Red Nacional de Comités, cuento con ustedes. A los expresidentes de la Cámara, algunos de ellos conectados por el extraordinario legado que han dejado, Purdy Jordan, Wesley Golf, Carlos Paz, José Sosaya, Ernesto Hernández, José María Sass y Mónica Flores. En especial, gracias a Jorge Torres por el liderazgo humano y asertivo con que ha presidido nuestra Cámara estos 2 años desafiantes. Jorge, gracias por asumir la presidencia de AmCham como otro trabajo de tiempo completo, representándonos frente a cada coyuntura con verdadera profundidad e interés. Ten la certeza de que hoy asumo esta nueva responsabilidad siguiendo tu ejemplo, pues como dices, pero siempre todo practicas, a mí me toca, de mí depende. Es un honor para mí entregarte en representación de nuestro Consejo Directivo Nacional y nuestros socios este reconocimiento por tu gestión como presidente durante los últimos 2 años. Por favor, Jorge. Recibe reconocimiento Jorge Luis Torres de manos de Vladimiro de la Mora. Muchas gracias a todos. Agradecemos el mensaje del ingeniero Vladimiro de la Mora, presidente de American Chamber México, y a todos los socios. En nombre de American Chamber México, les deseamos un muy buen inicio de semana. Thank you.